parece si nos tomamos unos mates? Que ya hace mucho que no tomamos. Ay, dale, que sean dulces, Seferino. Y de paso, aprovechamos las energías que nos brinda el mate para estar bien despiertos y hacer lo mejor posible nuestro informe educativo de La Pampa. Disculpen, disculpen, pero tuve que reiniciar la nave. Podrías haber avisado, Antú. Antes de que la reiniciara estábamos viendo modo y establecimiento educativo de La Pampa. Sí, además nos gustó eso lo de centro de capacitación tecnológico. Hal, ¿andás por ahí? Nahuatchenos, microcélula, hidrocarburos, la capital de Italia es Roma. Buenos días, tripulación. No sé por qué, pero me siento como nueva. ¿Qué dicen? ¡Nada! No. Lo que decíamos en realidad era que estábamos viendo nuevos establecimientos educativos de La Pampa. Tengo el sitio ideal. Ecoparque. ¿Ecoparque? ¡Eco! ¡Un parque con eco! ¡Eco! 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 ¡Seferino es el mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! No, Seferino. Eco es de ecología. ¡Un parque ecológico! ¡Exacto! Mal. ¡Coordenadas, por favor! ¡Vamos a ir hasta ahí! Es que el parque está aquí mismo, en Intendente Alvear, más precisamente detrás nuestro. El Ecoparque, la casa de los abuelos, es un predio creativo que ocupa 4 hectáreas. ¡Cancha de fútbol! ¡Cancha de fútbol! ¡Pileta! Es muy conocida por ser una magnífica granja educativa, ya que ofrece visitas guiadas para los estudiantes de los colegios de la zona. En este espacio se integran numerosos ejemplares vegetales típicos de la zona. Además, ofrece a sus visitantes la posibilidad del contacto con diferentes especies de animales, ya que abundan faisanes, patos, avestruces, llamas, conejos, chivos, entre otros. Además, se realizan aquí ferias, exposiciones tradicionalistas y sus instalaciones son escenarios de fiestas criollas en ocasiones de fecha patria. ¡Genial! Esto lo podemos agregar al informe. ¿Cómo me gustaría estar en una de esas? ¿Me llevaría a mi planeta un conejo? ¿O mejor un pato? ¡Qué lindo sería! Yo soy Mirta Mangas, mi esposo es Raúl Fiquepron, somos los titulares del Ecoparque La Casa de los Abuelos, que está enclavado en Intendente Alvear. El Ecoparque tiene este nombre, un ecoparque por la función que cumplimos, y La Casa de los Abuelos porque así lo han denominado nuestros nietos. Para ellos sigue siendo lo que fue durante su vida la casa de sus abuelos. Surge porque somos los dos docentes jubilados, yo de nivel primaria, mi esposo de nivel secundario, y queríamos seguir trabajando con chicos el resto de vida útil que nos quede, de alguna forma poderlos atraer para trabajar por lo que es la defensa de la ecología, la defensa de nuestro planeta. Yo les digo a los chicos, empecemos por nuestro ecosistema y después sigamos tratando de abarcar más. De ahí surge esta palabra. Cuando todos los chicos llegan, nos orientamos mucho a las visitas educativas con chicos de colegios de toda la provincia y de lugares fuera de la provincia también. Al comenzar la visita, siempre les hacemos saber que esta palabra no es una palabra difícil, rimbombante, sino que está para que ellos entiendan cómo se debe defender desde el pedacito de suelo que pisamos todos los días, que es nuestra casa, nuestro pueblo. Con el tema limpieza, trabajamos mucho con el tema residuos, con el tema de mantener limpio todo, no tirar papelitos, no tirar latitas, no tirar botellas. Hemos conseguido, por ejemplo, que pasen dos colectivos a lo mejor llenos de chicos, de 70, 80, 100 chicos, y que no quede un papelito tirado, nada en el lugar.
¿Qué son y por qué los animales que tenemos tantos? Trabajamos con nuestra fauna autóctona, lo hacemos totalmente guiados por fauna de la provincia de La Pampa. Ellos vienen, nos controlan periódicamente los animales, las jaulas, y también nos traen muchos animales que secuestran, que están enfermos, que no saben dónde ponerlos, y nosotros los curamos, los cuidamos y los albergamos aquí. También tenemos todo lo que es animales de granja y fauna exótica, como pueden ver los faisanes, los pavos reales. Es como un gancho, digamos. Ellos, con el tema de ver animales, escuchan todo lo otro que uno les habla. Entonces les enseñamos las pautas de cómo se deben respetar. Pero también se puede realizar ecoturismo en la casa de los abuelos, pasar una jornada de descanso y diversión en contacto con la naturaleza. El ecoparque cuenta con instalaciones donde se puede tomar mate, saborear alguna comida por aquí, disfrutar del parquecito infantil o andar en carro. Año tras año se organiza aquí un evento, fiesta, en el mes de noviembre, con motivo de celebrar la tradición que pretende recuperar las costumbres de las fiestas populares en La Pampa, haciendo hincapié sobre todo en la participación de artistas pampeanos en cada uno de los eventos. ¿Están listos para ir a la fiesta de Parque El Buró? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Quiero ir! ¡Bueno, vamos! ¡Y vamos! Estamos aquí con la capitana de la nave Viajeros Estelares, que nos va a enseñar a hacer el saludo. A ver, hola, capitana. Hola, ¿cómo andás, copiloto Ceferino? Bien, ¿cómo es el saludo, viajero? Bueno, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es juntar el dedo mayor con el pulgar. Entonces nos queda el signo de Viajeros Estelares. La B de Viajeros y la E de Estelares. Seguimos contigo. Día que los chicos recorren con la visita guiada, con una pauta. Todos los chicos tienen que venir con un proyecto que hacen sus docentes y está avalado por los coordinadores de las distintas áreas de educación. Y si no, ya tiene que ser como algo recreativo, que vengan con sus padres. También, aparte de eso, les hacemos ver lo que es un objetivo fundamental de nuestro proyecto,
que es la defensa de las tradiciones. Van a ver que hay un mangrullo con un campo de destrezas criollas, un escenario, una pulpería. El porqué de todo eso, hacemos para las fiestas patrias, hacemos siempre fiestas criollas. Empezamos con unos pocos gauchos y ahora ya nos enorgullece ver que los tenemos que a veces separar para una destreza y otros para otra, porque son una cantidad que nos supera el tiempo. Vamos buscando cómo eran los juegos de antes. Este es un trabajo que se hace durante todo el año. Las fiestas siempre son gratuitas, o sea que tiene acceso toda la gente que quiera venir. Y este trabajo del año se corona con la gran fiesta que hacemos para el Día de la Tradición en el mes de noviembre, que hicimos la octava edición de la Fiesta de la Tradición y el Campo, siendo una fiesta de carácter gratuito y netamente popular, porque nosotros trabajamos con algún ballet, sí, que nos ayuda, pero el ballet del Festival de acá de Intendente Alvear, también los talleres municipales y mucha gente del pueblo que va representando siempre alguna tradición. Este año, por ejemplo, representamos las costumbres y leyendas argentinas. Calculamos que este año pasaron más de 3.000 personas por la fiesta. O sea que consideramos que es un número importante. Siempre son y van a ser los que actúan sobre el escenario artistas pampeanos. Ya sea en canto, en baile. Si en otro momento del año se hace alguna fiesta con artista que no es pampeano, sí, pero en la Fiesta de la Tradición y el Campo no, la hemos hecho ya con ese fin. No los pueden subir a los colectivos cuando los tienen que llevar, se quieren quedar, se van saludando, nos besan, nos abrazan, nos mandan después material por Facebook. Los docentes nos van ayudando cuando hacemos la visita en todo lo que es, digamos, un poco de disciplina, mantenernos un poco juntos, porque por más que yo tengo un equipo de sonido móvil con micrófono y todo, pero si se dispersan, sobre todo, no van recibiendo la explicación lógica con el animal que están viendo. Seferino, tengo una magnífica idea. Fijémonos en los libros de todos estos pajaritos que vimos y que no me acuerdo cómo se llama. ¡Wow! ¡Cuántos pajaritos! ¡Todos son muchos colores y muchos tamaños! ¡Es una belleza! ¿Será este? No, ese es muy chiquito. ¿Este? ¿Qué están haciendo con mis libros? Nada. Bueno, en realidad estábamos buscando un pajarito que no nos acordamos el nombre. Ajá, muy bien. ¿Cómo es? ¿El qué? ¿Cómo es el, lo que estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? ¿Pero no me dijeron recién que estaban buscando un pajarito? Perdón, es de cola larga. Es de cola cortita. Es de color claro. Es marrón. Todo oscuro. No, marrón claro. Marrón oscuro. Bueno, por favor, basta, terminemos con esto. Vamos a preguntarle a la computadora a ver si ella puede... No. Mejor lo dibujo. ¡Ah! ¡Pero eso es un faisán! ¡Ese! ¡Justamente el faisán! Pero no lo van a encontrar en estos libros porque el faisán es un pájaro del otro lado del mundo, bien. ¡Ay, sí! ¡Seguro, Antú! ¿Y qué hacían la casa de los abuelos? ¿Estaba de expedición como nosotros? O andaba de paseo. El faisán no es un animal autóctono. Es un animal, es una especie exótica acá. Así que preguntémosle a la computadora de esta especie. ¿Quieren? Bueno. No es extraño que les haya llamado la atención, ya que encantan a todos por la particularidad de su cola y el colorido de su plumaje. Los faisanes son originarios de Asia y abundan en lugares tales como Borneo, Sumatra, Himalaya, sur y oeste de China y montes de Formosa en Taiwán. Fueron considerados en muchas culturas antiguas y aún hoy como el plato de los reyes.
El faisán llegó por primera vez a América en el año 1881, cuando un ejemplar de collar chino o torcuato, que es el nombre científico, fue presentado en Estados Unidos. Así es que en Argentina también se difundió la cría en cautiverio de esta especie. Esta exótica ave puede encontrarse principalmente en zoológicos y criaderos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Momento, Antú. Estos son dos pájaros diferentes. Una de las características que más sorprenden del faisán es la marcada diferencia entre la hembra y el macho. El macho tiene un color cobrizo a lo largo de su cuerpo. Su cuello es de color púrpura verdoso con reflejos metálicos de tonalidad azul oscuro. Sus ojos están rodeados de una mancha roja. Su cola es de color pardo dorado con franjas negras. La hembra, en cambio, tiene un plumaje menos llamativo. Es de color marrón con estrías más oscuras. Mientras el macho llega a medir 85 centímetros, la hembra solo mide 63 centímetros. Así que la diferencia entre el faisán macho es que él tiene el plumaje más colorido, la cola más larga, y la faisana tiene la cola cortita y el plumaje así descolorido, todo feo. Seferino, ojo con lo que decís, más bien por cómo lo decís. Ay, Mara, no malinterprete las cosas. No lo estaba diciendo para poner más abajo a la faisana. Bueno, igual, vamos a... Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que ha soportado tanto cambio de ambiente? Bueno, es un animal que se adapta muy fácilmente a los distintos tipos de clima. Este animal puede soportar los fríos de Europa y los cálidos climas de Brasil. ¿El faisán y la faisana? Sí, 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 los dos. Cualquiera de los dos. Tripulación, conmovedora reflexión. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. ¿Es que no puedes creer, Antú? Lo que estoy viendo, si ustedes lo vieran, ustedes tampoco lo podrían creer. A ver. Miren. ¿Qué miren, no vamos a poder creer? Miren, pajaritos enjaulados. Ay, parece que estuvieran en prisión. Es como si nos encerraran y no nos dejaran caminar nunca más. Pero es increíble. Familias enteras los llevan a la casa para alegrar la casa. Los chicos, para divertirse, los salen a cazar. No puede ser. No puede ser así. No, yo no entiendo. ¿Para qué les sirven las alas si no los dejan volar en libertad? Los pájaros no tienen que estar enjaulados. Ellos son del cielo, del aire. Espero que los chicos entiendan este mensaje. Los pájaros deben estar en libertad. Lo que les gusta mucho también es las otras dos actividades que hacen, que son elaborar tortas fritas y después comérselas, y pasear en carros y en sulquis. Son actividades que nosotros les hacemos ver que son complementarias con el trabajo de la defensa de las tradiciones, de las fiestas criollas que le contamos, porque cuando pasan por la pulpería, ellos la ven, la pulpería es una recreación, tiene 6 años de vida y está hecha sobre la base de lo que eran las antiguas pulperías. A ellos les resulta muy raro, casi ningún chico sabe lo que es una pulpería. Otra de las cosas que nos ha ayudado muchísimo en el ecoparque es la construcción de las cabañas, las 4 cabañas de alojamiento. Esto nos ayuda muchísimo porque todos los fines de semana las cabañas están llenas de gente que vienen principalmente por conocer lo que es la parte de zoológico. Ahora, llegada esta época, bueno, ya es la pileta, ese aspecto más recreativo. Pero durante todo el año nos ayuda muchísimo. Hay gente de los alrededores y hay gente, pero de distintos lugares de todo el país, les digo, que lo encuentran por internet, lo buscan y vienen. Y nos damos cuenta que los chicos que vienen
con sus padres o con quien los traiga a las cabañas, disfrutan muchísimo porque como no están un solo día, orgullosos que estamos del emprendimiento, del lugar, sabemos que faltan cosas porque todo es cuestión de trabajo, de tiempo, de dinero, muchísimo, todo es muy difícil, esto es totalmente privado, o sea que no hay apoyo de nada, por lo tanto hay que cobrar una entrada también, que no es mucho, pero de pronto a nosotros nos ayuda. Os invitaría que siempre que puedan darse una vueltita por la provincia, la den, tanto por el sur como por el norte, y vean qué cosas tenemos en La Pampa. Visítennos, visiten los otros lugares que tiene La Pampa y van a ver que se van a enamorar de La Pampa como nos hemos enamorado los que estamos trabajando por La Pampa. Tripulación, conmovedora reflexión. Tengo una idea. ¿Por qué no se disfrazan de Faisán y yo los llevo al parque más cercano para que puedan dejar este... Yo pongo la pintura para maquillarnos. Yo voy a buscar dos tipos de cola, largas y cortas. Bueno, ustedes vayan, yo voy a ordenar el lío que me hicieron en la biblioteca. ¡Vamos! Seferino, ¿no me haces el favor de completar vos la bitácora hoy? Porque estoy recansada. Yo te sirvo mates. Bueno, está bien, mi capitana, pero... Ayúdalo. Pero, que los mates sean amargos, por favor. Dame, bien. Bueno, hoy conocimos el Parque Ecológico de Ataliba Roca. Que se llama La Granja de los Abuelos, que es una granja educativa donde hay muchos animalitos. Y también conocimos un montón de pájaros de muchos colores y tamaños. Ah, poné entonces la visita que hicimos hoy al parque que nos llevó Hal. Bueno, eso es importantísimo, ¿eh? No hay que olvidarse. Y punto. Creo que así terminamos, ¿eh? A ver. Muy bien. Quedó hermoso. cda.gov.ar